Bienvenidos a AA. Te invito a meditar y reflexionar. Primero de junio, pensamiento del día. Desde que estoy recobrando la sobriedad, hay algunas cosas que no echo de menos, aquella espantosa sensación física, incluyendo los temblores, el aplastante dolor de cabeza, de brazos y de piernas, ojos lagañosos, estómago descompuesto, espalda dolorida, rodillas flanqueante y la cara abotagada. Tampoco echo de menos el tener que enfrentarme a mi esposa a la hora del desayuno, sin poder probar bocado, buscar toda clase de excusas y sostenerme en lo dicho. Además, tampoco extraño intentar arreglarme con las manos temblorosas, ni el abrir la cartera para encontrarla vacía. No echo de menos estas cosas. ¿Verdad? Meditación del día. Hemos nacido con la chispa de lo divino en nuestro interior. Esta chispa solo ha quedado oculta por la vida que estamos viviendo. Aquel fuego celestial necesita ser atendido y alimentado para que, con el tiempo, crezca espiritualmente para convertirse en un deseo de vivir en la debida forma. Tratando de cumplir con la voluntad de Dios se progresa cada vez más en el nuevo modo de vivir. Pensando en Dios, rezándole a Él, y estando en comunión con Él, gradualmente se adquiere una semejanza a Él. El camino de la transformación de lo material a lo espiritual es el camino hacia Dios. Oración del día. Ruego porque pueda atender la chispa divina que hay en mi interior, para progresar espiritualmente. Pido poder transformarme gradualmente y vivir una nueva vida. Reflexión del día. Un nuevo punto de vista. Nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Cuando yo bebía, mi actitud era totalmente egoísta, totalmente centrada en mi persona, mi placer y mi comodidad eran primero. Ahora que estoy sobrio, el egoísmo ha empezado a desvanecerse. Toda mi actitud hacia la vida y hacia otra gente está cambiando. Para mí, la primera A en nuestro nombre simboliza la actitud. Mi actitud es cambiada por la segunda A en nuestro nombre, que simboliza acción. Practicando los pasos, asistiendo a reuniones y llevando el mensaje, puedo recuperar mi sano juicio. Acción es la palabra mágica. Con una actitud positiva de ayuda y una acción regular en doble A, puedo mantenerme sobrio y ayudar a otros a alcanzar la sobriedad. Mi actitud ahora es la de estar dispuesto a hacer todo lo necesario para mantenerme sobrio.